tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos a Del Ángel Vlog. El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más icónicos y emblemáticos que tiene Ciudad Juárez. Y como su nombre lo dice, hace renombre a nuestro orgullo mexicano, el Divo de Juárez. Nos encontramos en uno de los lugares en donde no había tenido la oportunidad de venir a visitar y estamos en el Paseo de Juan Gabriel. Justamente aquí en donde ustedes están observando es el Paseo de Juan Gabriel y de este lado tenemos la Casa de Juan Gabriel. Quiero enseñarles un poco más de cómo se ve este bello monumento que es el orgullo de una de las personas más emblemáticas y más queridas aquí en Ciudad Juárez y por supuesto en todo México y también en parte de otros países. Sin más amigos, quiero que me acompañen para ver cómo se ve la casa de nuestro Divo de Juárez. Lamentablemente no podemos tener acceso a la casa, pero sí quiero enseñarles un poco más de cómo se ve la estructura, cómo está el paseo, cómo está compuesta y también porque en la parte de allá tenemos la estrella, viene ahí muestra de lo que es la mano de Juan Gabriel. Entonces quiero enseñarles un poco más para que ustedes, si tienen la oportunidad de venir aquí al Paseo de Juan Gabriel, lo hagan y por supuesto se den una vuelta en Ciudad Juárez. Aquí en donde ustedes pueden ver, amigos, es en donde se encuentra por supuesto la imagen de nuestro Divo de Juárez, como es muy conocido por todos los mexicanos. El Paseo de Juan Gabriel se encuentra justamente en la zona centro de Ciudad Juárez y ustedes van a poder encontrarlo en la ubicación. En esta calle es la 16 de septiembre y del otro lado de la casa se encuentra la calle Ignacio Zaragoza. Cuando ustedes quieran venir, lo pueden hacer, no tiene costo. Lamentablemente no podemos entrar a la casa para pues obviamente observar, pero sí podemos contemplar todo lo que es la estructura de ella y pues evidentemente es muy grande, prácticamente abarca todo lo que es una cuadra, desde el punto A de la 16 de septiembre hasta el punto B de lo que es la calle Ignacio Zaragoza. Este lugar es un lugar más atractivo, más visual, en donde van a poder venir a tomarse fotos. De hecho, tenemos un kiosco en la parte del medio de lo que es el Paseo de Juan Gabriel y pues evidentemente es un lugar muy bonito para venir a tomarse fotos. Créanme que sin duda alguna, si ustedes se encuentran en Ciudad Juárez, pueden darse una vuelta para venir a contemplar lo que es esta estructura y evidentemente este emblemático lugar que tenemos aquí. Grandísima como tal, la dimensión que tiene es prácticamente casi de una cuadra. No se encuentra habitada ya. Desde que la adquirió nuestro orgullo, nuestro Divo de Juárez, esta casa se volvió prácticamente un museo. En la parte de atrás, en donde yo me encuentro, está la estatua de hierro, de acero, del Divo de Juárez. Y
justamente enfrente es en donde se encuentra la casa que él adquirió, como les estábamos mencionando hace unos momentos, que es una casa completamente grande, es muy grande. Les mencionaba hace un instante que abarca desde el punto A, que es allá donde ustedes pueden observar que es la camioneta blanca, hasta el punto B, que es hasta allá donde está el kiosco, pasando el kiosco que se encuentra aquí en el paseo de Juan Gabriel. Sin duda alguna, amigos, es un lugar en donde pues pueden venir ustedes a tomarse fotos, a pasear, a venir con la familia. Es un lugar muy tranquilo y pues obviamente de una figura muy emblemática para nosotros los mexicanos y por supuesto para todos los juarenses, que es aquí de donde salió este orgullo. Entonces, sin más amigos, les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video y que se queden, por supuesto, al final de los demás videos. Un video corto, un video sencillo, pero muy importante para todos nosotros que nos encontramos aquí en Ciudad Juárez y los mexicanos. Sin más, nos estamos viendo hasta el próximo video. No se les olvide suscribirse y compartir en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Estamos como Del Ángel Vlogs y nos estamos viendo hasta el próximo video.